buenos días a todos. Quiero iniciar dando las gracias. Quiero iniciar contándoles un poco. Ayer tuvimos una cena muy interesante, muy divertida, donde compartíamos con el sector palmicultor ecuatoriano y también con algunas ONGs, y recordábamos un hecho muy particular. Hace cinco años, en el año 2012, en estas mismas fechas del 28 de marzo del 2012, estaba teniendo lugar en Ecuador la tercera conferencia latinoamericana del SPO, así que es una gran coincidencia para contar un par de anécdotas, por lo menos, sobre cuál era la situación que vivíamos en ese momento sobre la producción sostenible de aceite de palma. ¿Cuál era el entorno que vivíamos? ¿Cuál era el ambiente que se vivía? Muchas de las personas que están aquí seguramente se acuerdan de que tuvimos la intervención de dos ministras en ese momento, la ministra del Ambiente y la ministra de Industrias del Ecuador. Y con no pocos cuestionamientos al sector palmicultor, enviaron un mensaje que me parece que es claro, que es el mensaje que todavía se mantiene hasta el día de hoy, que debemos trabajar de forma coordinada, que debemos trabajar de forma de colaboración, es decir, que tenemos que juntar todos los esfuerzos para, de manera conjunta, buscar un mismo objetivo. También recuerdo aquí en ese tiempo que mi buen amigo Rommel Vargas, en ese tiempo yo trabajaba en ANCUPA, Rommel era mi jefe directo, y organizamos una reunión con Conservación Internacional. Así que visitamos a Conservación Internacional, era, yo diría, que tal vez de los primeros acercamientos del sector palmicultor a una ONG, como decía Hugo, una ONG que de alguna forma tenía cuestionamientos muy válidos sobre cómo se hace la palma en el Ecuador. Así que tuvimos esta reunión, estaba ahí Lucho Suárez de Conservación Internacional. Yo diría que nos veíamos con un poco de, diría que por lo menos de, con un poco de distancia, con un poco de temores, con un poco de reservas, pero una vez más convencidos de que la forma de trabajar para conseguir la sostenibilidad en el cultivo era de forma de colaboración, es decir, trabajando de forma coordinada. Miren cuánto hemos avanzado, es decir, esa semilla que sembramos hace 5 años, ahora, yo les comentaba el día de ayer, ahora después de 5 años seguimos estando las mismas instituciones, las mismas, muchas veces las mismas personas, ¿sí? Tal vez durante 5 años que hemos tenido más allá de un desencuentro, pero seguimos comprometidos con el mismo ideal, con la misma determinación, con el mismo objetivo. ¿De qué? De conseguir una producción sostenible de aceite de palma en el Ecuador. Creo que todos los que estamos aquí presentes estamos totalmente convencidos de que es posible trabajar en paisajes sostenibles. Paisajes donde el cultivo de palma, que crea sin duda una gran cantidad de riqueza, de oportunidades de trabajo, oportunidades de desarrollo para los sectores más desfavorecidos de nuestros países. El cultivo de palma está en las zonas más deprimidas de nuestros países. Esos beneficios sociales, ambientales, económicos que genera la palma, sin duda no se contraponen con la necesidad de conservación, con la necesidad de proteger nuestros recursos naturales, de proteger las zonas de altos valores de conservación, nuestros bosques naturales. Así que creo que podemos resumir estos 5 años en un gran avance. Seguimos aquí comprometidos. Y yo creo que este avance se da básicamente a 3 motivos fundamentales. El primero, yo veo un sector palmicultor ecuatoriano que está totalmente decidido, que ha hecho una apuesta genuina por abrazar los temas de sostenibilidad, es decir, por trabajar de manera sostenible, incorporar en sus prácticas las prácticas de sostenibilidad. Y yo veo un futuro muy promisorio para el Ecuador en la certificación SPO. Encuentro también, veo muchos nuevos proyectos de palma en el Ecuador, nuevos y mejores proyectos de palma en el Ecuador, proyectos de palma que respeten los bosques, que se inserten adecuadamente en un entorno social, que maximice esos beneficios a las comunidades, a los trabajadores, a la sociedad en general.
Así que veo sin duda una posibilidad muy promisoria de que el Ecuador siga creciendo de manera sostenible en el cultivo de palma. Por otro lado, el segundo elemento que me parece que es fundamental es el rol que cumplen ahora las ONGs, la sociedad civil. Yo diría que sin retroceder un milímetro sus convicciones, sin retroceder un milímetro en sus valores, ahora están comprometidos a trabajar de forma conjunta, mano a mano con el sector palmicultor, y esa es la diferencia grande. Es decir, Darrell nos hablaba ayer de colaboración, y lo que encuentro yo es un afán de colaborar, de trabajar en conjunto, y esto me parece que hace una diferencia fundamental. Como tercer elemento para este cambio que hemos tenido en los 5 años, yo diría que es el rol mucho más activo que tiene el gobierno nacional. Es decir, tenemos ahora un grupo de profesionales de altísimo nivel técnico dentro de los ministerios de agricultura, de los ministerios de ambiente, que están totalmente, primero, conocedores profundos de la realidad palmicultora ecuatoriana, luego, totalmente convencidos de que ellos son una pieza fundamental para liderar este cambio que estamos teniendo, con el objetivo único de conseguir esta producción sostenible de aceite de palma. Así que, con estos tres elementos, creo que hay una sinergia clarísima del sector de la sociedad civil, los productores, el gobierno nacional, en buscar un solo objetivo y hacerlo de manera coordinada, de manera con colaboración. Bien, yo diría, para resumir todo esto, hemos avanzado. Y para terminar, yo diría que tenemos en nuestras manos, este grupo tiene en sus manos, la posibilidad grande, la posibilidad importante de colocar al Ecuador como un país pionero en la certificación RCPO. Es decir, tenemos, este grupo que está aquí tiene la posibilidad de hacer que el Ecuador sea el primer país que se certifique de manera total, que alcance una certificación de manera jurisdiccional. Y esto sin duda nos puede poner en la vanguardia de la certificación a nivel mundial. Así que está en nuestras manos, creo que tenemos todos los elementos. Tenemos a la mejor gente, tenemos el mejor país y tenemos la convicción de trabajar juntos, así que eso es lo que vamos a hacer. Durante estos 2 días de taller creo que vamos a tener la oportunidad de conversar mucho, así que muchísimas gracias por el tiempo que le dedican a este tema.